Buenas tardes. Bien. Okay, entonces, vamos a ver. Aquí está. Bien, hoy tenemos en esencia dos cositas que hacer. Primero, vamos a hacer bastante rápido, de hecho, no es tan difícil, la demostración del teorema que fundamenta la parte teórica del método de las características. Van a ver que no ocupamos nada más que lo ya hecho y la regla de Cramer. Son dos cosas que ya conocemos. Y más que todo para demostrarlo, para estar 100% seguros y comprobarlo matemáticamente que el método realmente es válido, que funciona, que es verdadero. Y luego vamos a seguir practicando con más ejemplos. En el uso del método de las características, debido a Lagrange. Entonces, voy a escribir de nuevo el teorema, si me permiten. Entonces, voy a resumir el teorema, ¿verdad? Entonces, teníamos que la solución de esta ecuación. XY igual a C de XY. Entonces la solución de esta ecuación estaba dada por F de phi y psi igual a 0, donde phi igual a donde básicamente esto y si, perdón, aquí es 1, z, x, y, u igual a c2, donde estas dos ecuaciones son soluciones de del sistemita este de x entre a, donde a es este mismo, igual a de y entre b, igual a de u entre c. Entonces, esa en esencia era el teorema de las soluciones, la solución general de una ecuación de esta forma, ecuación diferencial parcial de primer orden, cuasi lineal, es una expresión de esta forma, donde este phi y psi son funciones arbitrarias de x, y y de u, de tal forma que igualadas a ciertas constantes, resultan ser soluciones de este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a decir, sean phi y psi funciones arbitrarias de x, y y de u. De tal forma que satisfagan estas igualdades que le voy a poner a este disco, de tal forma que phi igual a C1 y psi igual a C2 satisfagan las ecuaciones asterisco. Entonces partimos de ahí. Lo que voy a lograr a terminar de comprobar es que las soluciones que salgan de esta sistemita de acá van en realidad a definir las funciones de tal manera que si f es una función arbitraria de estas dos igualada a cero, entonces es solución general de la ecuación de arriba. Ese va a ser el esquema a seguir. Entonces me doy dos funciones de tal manera que igualadas a ciertas constantes sean soluciones de esto. Entonces vamos a ver. Si esto se cumple, entonces nosotros calculamos el diferencial total de phi, que pues el teorema de diferencial total nos decía que esto es precisamente la parcial de phi con respecto a, perdón, la parcial de, estoy un poquito disléxico del griego hoy.
la parcial de phi con respecto a x por diferencial de x más la parcial de phi con respecto a y por diferencial de y más la parcial de phi con respecto a u por diferencial de u. ¿Esto aquí me tiene que dar igual? Pues a cero, porque la diferencial de c1, que es constante, y c2 también lo es, entonces me queda cero. Ok, entonces, y de la misma manera podemos hacerlo con psi. Parcial de psi respecto a x por dx, más parcial de psi respecto a y de y, más parcial de psi respecto a u de u. Ahora, como estas funciones las tomé de tal forma que satisfagan esto de acá arriba, esta ecuación de asterisco, entonces, si se fijan, yo puedo cambiar en lugar de dx, poner a, en lugar de dy, poner b, y en lugar de du, poner c. ¿Por qué? Bueno, sabemos que si yo multiplico cada uno de los términos por 1, se va a mantener igual todo, aunque solo lo multiplique a este, como estoy multiplicándolo por 1, se queda igual. Entonces el truco aquí está en que esto lo voy a multiplicar por 1, lo voy a multiplicar a los dos lados por la misma cantidad, que es esta. Llamémosla, por ponerle un nombre, le voy a llamar t. Solo por ponerle un nombre, no es ninguna variable ni nada, es simplemente t. Entonces, la cuestión es que yo puedo multiplicar cada una de estas por t. Donde t es igual a todo esto. Entonces, la cuestión aquí es que yo voy a elegir cuál va a ser la expresión que voy a usar de t convenientemente. Por ejemplo, aquí en estas dos t, en lugar de voy a reemplazar t de la forma, para que se cancele, porque mi objetivo es cancelar de x, voy a llamar a esto 1 sobre t. Entonces, aquí para multiplicarlo por t quedaría dado vuelta, ¿verdad? Quedaría aquí al revés, a sobre dx. Entonces, en estas primeras dos t voy a colocar t como a sobre dx. En esta segunda lo voy a colocar como b sobre dy. Y en estas terceras las voy a colocar como c sobre du. Y así se van a cancelar los diferenciales. Y a la derecha va a quedar cero igualmente. Entonces, esta parte de los diferenciales la voy a obviar, ya no las necesito, pero las dos ecuaciones que están aquí me van a quedar phi, parcial de phi con respecto a x por a, más parcial de phi con respecto a y por b, más parcial de phi con respecto a u por c, igual a cero. Y en la otra ecuación igual. Solo que va a quedar psi más psi por c igual a cero. Vamos a ver. Correcto. Así como lo menciona Noti en el chat, estamos multiplicando las dos ecuaciones por t y lo distribuí de tal manera que yo podía escoger cualquiera de las expresiones que tengo para t de las tres que tengo acá arriba. Correcto. Ok, entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Que resulte que yo voy a querer ahora despejar para A, B y C. Voy a considerarlas como si fuesen variables. Entonces, técnicamente aquí podría considerarse un sistema de tres variables y dos ecuaciones, pero fíjense que si yo lo escribo de esta manera, phi x por A, más phi y por b igual a menos c por phi u, y abajo tengo psi x por a más psi sub y por b igual a menos c por psi u, y yo solo considero como variables a y a b, yo puedo resolver este sistema
utilizando regla de Cramer. Entonces, A sería igual a, y aquí es una división entre determinantes. Entonces, arriba sería el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Qué es esto? Phi x, phi y, psi x, psi y. Perdón, esa es la que va de denominador. No, mejor en lugar de borrarlo y volverlo a escribir, solo voy a pasarlo para acá abajo. Esta es la que va a ir de denominador. ¿Ok? Aquí. Y arriba, ¿qué determinante es el que queda? Queda el determinante reemplazando la fila, perdón, la columna en la que está A por este de aquí. Entonces, va a quedar menos C phi u menos C si u phi y y si y. Entonces, como esta parte de abajo, nosotros la conocimos con el teorema anterior que nosotros mencionamos con respecto al jacobiano, que de hecho ya lo vamos a ocupar. Esto de aquí era en realidad el jacobiano de phi y de psi con respecto a x y y. Entonces el orden de las variables está dado por columnas y el orden de las funciones por filas. Phi y psi, x y y. Ok. Y arriba tenemos algo muy, muy parecido, pero tengo este menos c aquí. Como solo está multiplicando una columna, la puedo sacar por propiedades de determinante. Y ya solo me va a quedar phi u, si y, perdón, phi u, phi.